con la ayuda de Dios y con la voluntad que usted tiene, eso es, o sea, es un hecho real ya de esta obra. Muchas gracias. El día que venimos aquí en la zona alta donde tienen la capilla, ahí les prometí que la energía eléctrica sería una realidad. Porque no vemos pueblos chicos ni pueblos grandes. Vemos la necesidad más importante, el bienestar, el poder traer la energía eléctrica. Porque no solamente lo estamos haciendo aquí en la colonia La Guadalupe. 14 postes de concreto de 12 metros, estructura de media tensión, estructura de baja tensión, 3 transformadores de 10 kVA. Tenemos también colocación de equipo de protección para todo el equipo, 11 acometidas y 14 luminarias LED. Sí, más seguridad porque hay luz, hay pues los niños pues pueden hacer su tarea, todos sus trabajos, pues estamos bien. Eso. Sí, gracias por su apoyo, pues porque sin su apoyo de usted pues no puede hacer nada, ¿no? Pues yo les doy las gracias a usted, gracias por apoyarnos. Felices, ¿no? ¿Qué le puedo yo decir con otras palabras? Feliz, contento, porque fue un sueño hecho realidad la obra de ampliación de luz, y contento porque también tiene luminarias, ¿no? Entonces, si viera de noche, no hombre, se ve bien bonito para acá, para el lado del cerro, todo para acá. Muchas felicidades a cada uno de los beneficiarios, seguiremos trabajando a favor de la transformación y en la próxima administración trabajaremos arduamente para que a más comunidades se vean beneficiadas y el progreso, el bienestar y por supuesto estas necesidades básicas sean resarcidas por esta administración.